Pues el otro videito de las compritas que hice, pues este video prácticamente es de plásticos que hice en una comercializadora de plásticos, pero en el otro video olvidé subir estos, es que no, estos son como tratamientos para la piel, entonces vamos a comenzar con esos. Y luego nos vamos con los plásticos. Son poquitos, son unos cuantos, pero pues espero que les guste y espero que les sirva la información que les doy con mucho cariño. Pues bueno, miren, comenzamos. Estos los compré en Plaza 13, en la parte de arriba. Ahí los compré. Compré este que se llama, me dijo la chica que era de baba de caracol, es para el cuidado de la piel, es antiedad. Pues ahora estoy metiendo también cosas para la piel porque pues me preguntan y aparte también pues yo quiero también consumirlos porque pues hace falta, ay, no lo puedo abrir. Viene muy sellado. Pero miren, si es de baba de caracol, aquí dice es antiacné, es para blanquear, dar brillo y antiedad. Y ahí trae el caracolito que dice que es de baba de caracol, como me dijo la chica. Dios mío, está súper, mega, ultra pegado y no quiero romper el empaque. Pues se supone que es así la ampolletita. Pues vamos a ver qué tal. Esta me salió en 35 pesos. No encuentro el ticket de esta. Es más, ni siquiera me acuerdo si me dieron. Creo que sí me dieron. Compré también esta ahí misma, que es de, también igual, es un serum antiedad de colágeno. Pues la mayoría dicen que es para, pues, la edad, blanquear, quitar manchas. Dice aquí. Dos en uno. Dice, aquí está, dice dos en uno. Ahí está. Dice colágeno, serum, vitamina C. Reduce líneas de expresión, da elasticidad, hidrata, efectos antiedad, balancea el pH, hipoalergénico. Y pues no daña a los animales, pues viene en inglés, pero lo poquito que le pude entender, eso es lo que dice que es. Pues así está la presentación, también tiene una presentación bonita. Viene aquí con su gotero. Sí, trae un gotero, miren, para la aplicación. Pues a ver. Esta no dice como la otra que compré la vez pasada. Decía que era de día. Esta no dice. Y déjenme decirles, realmente la otra que compré, la compré para mí. Es esta. Miren, son muy, muy parecidas. Es esta, la que compré la vez pasada. Es pero aquí dice que es crema de día. Aquí se alcanzan a ver. Y su presentación igual está muy bonita, nada más que este era de gotero y este es de crema. ¿Ven? Está súper, súper buena. Te la pones y en la primera aplicación no te hidrata súper el cutis. Lo sientes súper hidratado. Yo donde vivo es una zona muy reseca y mi piel se me resecó bastante. Entonces me pongo crema porque la siento súper deshidratada. Y si tomo agua. Entonces, con esta no se siente súper hidratada la piel. La verdad, la recomiendo mucho. Ahí mismo compré estas mascarillas. Solamente la vendían por caja. No la vendían unitaria. Son estas. Son 10 mascarillas por 90 pesos. Porque trae doble. Me dice la chica que trae lo que es la mascarilla líquida. Y la mascarilla, pues ya la que viene ya formada. Y esta que está de este lado, a ver si se aprecia, es líquida. Entonces, esta igual tiene ácido hialurónico. Me dice que es
para los puntos negros, pues para limpiar, igual, miren. Aquí hasta atrás, como quitas la mascarilla, entonces me dice que sale muy buena. Entonces, pues la traje. La cajita, pues me gustó también. Está muy padre, es de metal. Y por eso la traje. 90 pesos, 10 mascarillas. Entonces, como es doble, pues esa la podemos dar en 20 pesos. Y compré este en otro local, igual ahí en Plaza 13, en la planta baja. Este es, me dijo el chico que lo llevan mucho, que es ácido hialurónico, viene en ampolleta y es así la ampolleta, igual es para el cuidado de la piel y trae su aplicador que es este, que es como una jeringa, pero pues trae aquí el aplicador como una esponjita, creo pones el líquido y lo vas aplicando poco a poquito. La verdad no tengo ni idea. A ver, yo creo que separas este para que jales de aquí el líquido, como la jeringa, y luego pones la esponja para irlo aplicando poco a poco en tu rostro. Me dice el chico que me lo vendió que se vende mucho este, que es muy pedido y que pues al parecer sale muy bueno. Este nada más es ácido hialurónico. Y pues también lo traje. A ver, vamos a ir metiendo también para el cuidado de la piel, a ver qué tal sale. Y bueno, eso fue lo único que he comprado para el cuidado de la piel. Y pues nada más. Y bueno, pues ya, después de esto, vamos a pasar con el plástico. Ah, pero antes de eso también compré esto lo compré afuera, en la calle, con los vendedores. Cola loca en 110 pesos. Ay, perdón. Este lo compré en la parte de la calle afuera de las plazas. Me dice que sí sale bueno. Yo le preguntaba, la verdad ya desde cuándo quería comprarlos, pero me daba miedo porque luego salen secos. Pero pues a ver, vamos a probarlos. 110 pesos con 10 cola locas, salen a 11 pesos cada cola loca, porque en la tienda yo la compré hace como un mes y 27 pesos, se me hizo carísimo, pero bueno, así es. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, pasamos con el plástico. Pues miren, primero que nada, a este es el lugar, les voy a enseñar el ticket, es en Plásticos Lilianti, es comercialadora de Plásticos Lilianti. Ahí está. Es en Calzada La Viga 115 en Cuauhtémoc. Y bueno, ahí compré para empezar estos saleritos que se me hicieron muy bonitos en forma de mariposa. Están súper padres. Nada más había rojo y naranja. No tenía ahora sí que variedad. Y pues traje rojos y naranjas. Aquí en esta comercializadora te venden por mayoreo a partir de 3 piezas y por menudeo pues ya le aumentan 10, 15 pesos dependiendo de lo que lleves. Entonces estos me salieron en 10 pesos cada salero. Entonces pues están muy bonitos y se me hicieron buen precio. Compré este set de esta bolsita con cucharas refresqueras, son cucharas largas de plástico duro. Estas, eso sí no sé cuántas trae, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, creo que son 20 cucharas. 20 cucharas por 15 pesos con 20 centavos la bolsita. Entonces igual por paquetes de 3 piezas para que te den el precio de mayoreo. Miren, a ver, aquí está abierta, abrió esta bolsa. Es plástico, no es plástico así, es plástico duro. Entonces, pues sí, estas se pueden vender ya está por paquete o igual por pieza, no sé, 2 pesos, 3 pesos la pieza.
a 20 pesos, si los doy a 3 pesos la pieza, de 20 piezas son, ¿qué? 60 pesos. Buena, buena ganancia. Bueno, estas son las cucharas. Ahora, a ver, voy a hacer esto un poquito más para acá, para que pueda poner. Compré también estos topercitos que traen la rosquita para que cierre mejor. Estos topercitos me salieron en microhermético en 4 pesos. 4 pesos con 30 centavos. Estos. Creo que están a buen precio. Y compré el otro que es un poquito más grande. Este sí trae el. Este es un poco más grande que este. ¿Se aprecia? Y este salió en 6 pesos con 60 centavos. Igual, había que comprar 3 piezas para que te den precio de mayoreo. Ahí compré también estos cuchillos de serrucho. A ver qué tal salen. Estos, igual, 3 piezas. Estos salieron en 8 pesos con 50 centavos. No miento, 8 pesos con 20 centavos. Son estos cuchillos. Y compré estas jarritas medidoras de a litro. Son de a litro, se alcanzan a ver aquí esta, y es un plástico bastante, bastante fuerte. Y las jarritas medidoras me salió en 8 pesos con 50 centavos cada jarrita y compré igual unos platitos, estos para pastel, para el postre, estos chiquitos, igual de un plástico duro, muy bonito, de diferentes colores había. Y estos, cada platito salió en 4 pesos. Cada platito de estos. Igual, tienes que llevar 3 piezas, pero pues yo me traje más piezas. Traje también este colador. Este colador más. Bastante de buena, sí, es de buena calidad, la verdad. Están muy padres. Igual 3 piezas y cada pieza, a ver, espérenme, ¿dónde está? 7 pesos con 20 centavos cada colador de estos. Y pues estos te los dan, ¿qué? 20 pesos te los dan. Y pues traje esos. Y traje estas jarras. De hecho, las jarras las traje porque yo quería una jarra. Anduve buscando cuando fui a San Ciprián. Una jarra porque necesitaba la mía, me la partió en dos mi hija, entonces necesitaba una jarra, pero de 2 litros y en 30 pesos. Y esta me encantó. Me encantó el diseño. A ver si vamos a moverle. Ahí está la jarra de 4 litros y esta jarra salió en 26 pesos. 26 pesos, igual traje 3. Una verde, no les voy a enseñar la tapa porque pues es la misma jarra, y una rosa, igual. Y ya para terminar, traje unos banquitos porque se me uso yo para alcanzar mi alacena de arriba, una sillita de madera de mis hijos, pero ya se rompió. Entonces, pues ya no alcanzo. Entonces, vi estos banquitos, si sí están de buen plástico, sí aguantan bastante. A ver, voy a quitar este porque si no lo voy a tirar, lo voy a romper. Es este banquito. A ver, vamos a subir otra vez. Ahí está. Es este. Y estos banquitos me salieron en. ¿Ahí dónde está? Salero, cuchillo, banco. 18 pesos. 18 pesos cada banquito. Y sí están resistentes. Hay de otros modelos, hay más cosas. Entonces, la próxima vez que vaya, de hecho, grabé un pequeñito cortito de video porque pues están los policías y yo no pedí permiso. Nada más están ahí al acecho. Entonces, pues grabé un cachitititito para que vean qué es lo que venden y se los voy a mostrar al final
de este video para que vean lo que venden ahí, pero es una cosita de nada. Pero la próxima vez que vaya voy a tratar de grabar un poquito más para que lo vean y vean que venden muchísimas cosas y el plástico, o como todo, hay cosas caras, hay cosas económicas y venden cristalería, venden ollas, cazuelas, venden bastantes cosas. Es aquí en plásticos. Lilian, ay, es que ahí está. Y bueno, chicas, pues es todo por de mis compras. Como saben, yo pues solamente compro para mi local, invierto para él, para que crezca un poquito más, trato de meterle más cosas para que pues se haga un poquito más grande. Gracias a Dios, pues ahí vamos. Y pues muchas gracias de verdad por ver este video. Muchas gracias por pues seguir viendo estas compritas que las hago pues con mucho cariño porque es lo que me gusta. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós.